Voy a comenzar ubicando del centro, como voy a trazar circunferencias, no importa la posición en la cual yo establezca las medidas, siempre y cuando el punto de partida sea el centro. Dimensión máxima, 4.5 metros. 4.5 y luego necesito marcas cada medio metro. 1, 2, 3, 4. Trazo las circunferencias. Teniendo las circunferencias como punto de partida, el centro, voy a establecer ángulos a 75 grados, 75 grados y 30 grados. Estos me van a servir para darle forma a la figura. 30 grados. 30 grados. Aquí está, voy a mostrar una clave. Para poder darle forma a al cuerpo del camaleón, donde se intercepta la línea de 30 grados con la circunferencia, voy a bajar a 45 grados. Y aquí va a ser el punto de partida para establecer un ángulo de 15 grados. Siempre me apoyo en la regla T, tengo el punto de partida y trazo. Para darle forma a la cabeza, voy a necesitar otra medida de medio metro. Acabo de colocar un lápiz B en el compás para darle forma a la figura. Cabeza y lomo. Donde se intercepta
el ángulo de 30 con 15 grados, voy a hacer centro y voy a trazar la pierna. Sería la patita posterior. ¿Dónde es la intersección? Acá. En esta, con esta pieza. Hasta que llegue al segundo círculo. Para continuar con la cola, voy a ponerle un alto a la cabeza. Voy a continuar con la cola. Y lo que voy a hacer es bajar en vertical tantos metros. ¿Por qué no digo qué cantidad de metros? Porque a cada quien le puede dar un dato diferente. Yo solamente voy a prolongar las verticales y estas se van a interceptar con las circunferencias, con las que voy a hacer posteriormente. Tengo la pata, cola, y del centro hacia abajo voy a establecer un nuevo centro que va a tener de medida del centro hacia abajo 3 metros. ¿Qué es este? Este va a ser mi nuevo centro. Y voy a necesitar 5 medidas. Centro, 1, 2, 3. Me faltan 2 datos. Los 2 datos establecidos, que son este y este, voy a necesitar unirlos para darle forma a la cola. Por lo tanto, del centro hacia abajo voy a ubicar 1 metro. Este va a ser el centro para coincidir con las 2 verticales que ya tengo establecidas inicialmente. Les recuerdo, yo estoy inclinando el compás para que ustedes vean. Prácticamente no se debería hacer esto porque va a cambiar, le va a dar cierto problema al momento de trazar. Se puede deslizar. Aquí está uno. Y ahora regreso al centro inicial, al que tiene, está establecido a 3 metros. Para darle forma a la cola,
lo que voy a hacer es que voy a hacer centro en el justo sobre la línea horizontal en el primer círculo y abro el compás hasta la colita. Justo de esta intersección voy a establecer una línea a 45 grados para poder ubicar el ojo. Sobre esta línea, línea de 45 y el círculo que viene del lomo, ahí va a ser el centro. Y voy a utilizar dos diferentes radios, punto 25 y punto 75. Y estas medidas son las que me van a servir para poder dibujar la lengua. Partiendo del centro, trazo 15 grados. Y voy a contar 1, 2, 3, 4. Este va a ser el centro para todas las circunferencias que voy a trazar. Y voy a hacer círculos y cuando se intercepten, le voy a dar forma a la lengua. Thank you.
aquí ya tengo listo el camaleón, procedo a darle calidad de Lidia porque tengo la cabeza, una pata, dos patas. Esta pata va a llegar hasta esta sección. Hace el círculo 1, círculo 2, la lengua y procedo a dar calidad de línea. Estoy teniendo cierto problema porque las plumillas tienen este desnivel en cuanto a diámetro. Por lo tanto, si ese diámetro queda a media pestaña del adaptador, es complicado. Por eso lo que hice fue que tuve que sacar la punta metálica. Y de esa manera voy a encontrar una posición cómoda, sobre todo cuando trabaje con circunferencias pequeñas. Considero que acá no cerró bien, por lo tanto voy a utilizar la plumilla más delgada, plumilla 0.05, y voy a retocar.
Ahora la lengua la voy a entintar con plumilla 0.5. Camaleón terminado, una, dos extremidades, el ojo, cabeza, lengua y la cola. Los invito a que se suscriban a mi canal para que vayamos aprendiendo juntos. Manejo del formato, uso de escalas, manejo de ángulos, uso del compás, calidades de línea. Y lo único que me hace falta es establecer el margen perimetral con plumilla 0.8. Acá voy a retocar. Los retoques normalmente los hago con la plumilla más delgada, solamente para tapar ciertos detallitos, no para que se haga más gruesa la línea. Y de eso se trata, que cada quien vaya aprendiendo cuáles son los trucos que va a utilizar para que no se vean, no se perciban algunos detallitos de entintado o de borrado. Suscríbanse.